un problema clásico de DITCOD que es el 322 CoinChange. Um, de lo que trata es, bueno, antes no estoy seguro si a este tipo de problemas se llaman el Knapsack Problem, es algo que he leído mucho por ahí y creo que esto aplica, pero no estoy 100% seguro. El caso es que eh, de lo que trata es que nos van a dar una cierta cantidad de denominaciones de monedas y tenemos que devolver la mínima cantidad de monedas necesarias para hacer esa suma. Este, pues, bueno, para regresar ese... Para, para sumar este amount que nos dan, ¿no? Entonces, para hacerlo, por ejemplo, en este caso que es 11, lo que vamos a hacer, vamos a hacer un arreglo de 12 elementos. Y lo vamos a llenar con 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Pasé por 1. Y eh, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a iterar. Es. No, bueno, tengo otro video por ahí que es del costo de tickets o algo así. Es lo mismo. De cuántos tickets puedes comprar. No, no recuerdo. Es exactamente lo mismo. Este. Lo que vamos a hacer es: vamos a empezar a recorrer este arreglo. según la cantidad de monedas. La complejidad va a ser. Eh, um, la cantidad de monedas. Eh, multiplicada por el amount, es decir, entre más monedas y más grandes el amount, más lento va a ser nuestro algoritmo. Este, pero bueno, va así. Eh, empezamos por aquí y vamos a empezar desde el índice de nuestra primera moneda. Que es 1. Entonces voy a poner este aquí y este va a ser J. Entonces empezaríamos desde aquí. Vamos a ver qué es menor. El valor que tenemos aquí o el valor que hay eh, en la moneda. O sea, en el valor que hay en el índice menos 1 más 1 en cantidad. O sea, menos 1 en índice más 1 en cantidad. Entonces esto va a ser 1 y lo hacemos aquí. Después este va a ser qué valor es j es igual a 2. Eh, menos uno, este más uno entonces esto va a ser así, ¿no? Nos va a quedar algo así: 2, 3. Si se dan cuenta, es la cantidad. Lo que estamos viendo aquí es la cantidad de monedas que necesitamos para este. para llegar a nuestro amount, ¿no? Que es de 11. Después pasamos al que sigue. Y vamos a empezar ahora desde aquí. ¿No? Entonces, aquí se va a ver más claro. Entonces, aquí tenemos que preguntarnos qué es menor. Lo que tenemos aquí más uno, no, más bien sería lo que tenemos aquí porque es menos el valor de la moneda, o sea, 1, 2, o sea, lo que tenemos aquí, digamos, eh, vamos a ponerle eh, K. Lo que tenemos aquí más uno, que es este, que nos daría 1, este, o lo que hay aquí, que es 2, pues obviamente 1 es menor, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Lo que estamos haciendo es que es esto: ¿Qué, ¿qué es menor? ¿Usar una moneda de 2 o dos monedas de 1? Pues obviamente es una moneda de 2, ¿no? Entonces va a ser 1 aquí. Y ya pasamos al que sigue. Ahora, 3, ¿qué es menor? 1 más 1, que es 2, o, eh, o lo que hay aquí, que es 3, pues obviamente va a ser. 2 entonces tenemos aquí lo mismo que es menos 4 o sea 1 más 1 que es 2 o 4 pues obviamente va a ser 2 y así sucesivamente vamos a ir hasta que lo hagamos con todas las monedas no básicamente ese es el problema entonces para hacerlo vamos a hacer este un arreglo que le vamos a poner a r o algo así eh, que va a ser igual al amount eh, más 1. y después vamos a llenar ese arreglo con amount más 1, excepto el primer, el primer valor que es 0, porque para cero necesitamos cero monedas o sea no 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 podemos este no hay monedas negativas, ¿no? Entonces, el primer valor va a ser 0. Entonces, ahora vamos a iterar nuestras coins. Entonces, por cada coin vamos a iterar eh, esto. Y lo que vamos a hacer va a ser AR va a ser igual a. A lo que sea menos, ya sea ARI. O ARI menos el valor de coin. Más uno. Porque es lo que tengamos ahí. Más una moneda extra. O sea, lo que tenemos aquí es la cantidad de monedas que se, necesita, que se necesitan para llegar a cierta cifra. Entonces, ya que este. Ya que llenamos todo nuestro arreglo, lo que vamos a. Eh, regresar es esto ahora ojo esto va a tronar por una razón bueno pero vamos a ver si funciona para el caso base mm, no funciona porque esto debe estar empezar por coins y Uh, debe empezar por coin. Y. Pues ya. Esto no, no va a arreglar nada. Ok. Este. Pero no va a funcionar para todos. Va a, fa va a fallar en, en... Por ejemplo, en este caso. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Tenemos nada más una moneda de dos. Y queremos juntar tres Entonces no hay forma de que con monedas de 2 lleguemos a 3. Entonces, si array amount, aquí, ¿qué es lo que daría? ¿Qué es lo que daría en array amount? Vamos a ver qué es lo que daría. Vamos a hacer debug. debug. Aquí, okay. tenemos 0 4 1 4 es decir queremos juntar 3 pero no hay forma de hacerlo entonces lo que tenemos que hacer aquí es que si array amount es mayor que el amount que estamos, este es decir, si necesitamos más moneda que la cantidad de, de, de monedas que hay ahí, que, ajá, sí, este, vamos a regresar menos uno, si no, vamos a regresar array amount. Creo que esto es un caso base que es un poco extraño, y ahí está, es un algoritmo rápido, está muy fácil de hacer y está fácil de que se te ocurra en una entrevista. Creo que por ahí hay otras formas de hacerlo yo las encontré como que muy rebuscadas esta siento que es una forma muy fácil y aparte es muy bueno o sea te da un buen performance